Oswaldo García Jarquín, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, dijo que la 62 legislatura, más que buenos resultados, ha dejado muchos pendientes. Estableció que ha demostrado opacidad en materia de recursos. Dijo que el gran reto de la 63 legislatura, la cual estará integrada por 8 diputados de Morena, será transparentar el uso de los recursos y cumplir con sus propuestas de campaña. Respecto a la administración del gobernador Gabino Cue, de la cual formó parte, dijo que será la historia quien se encargará de juzgar los actos de los mismos. Ante el endeudamiento que tiene la administración de Gabino Cue con proveedores de los sectores empresariales, manifestó que la economía en el estado está paralizada. Urgió que se cubran estos adeudos con los proveedores, con el apoyo del recurso federal. De muchos adeudos que se tienen con proveedores. Sin embargo, yo estoy confiado que la actual administración que está por salir con la entrante puedan resolver esa problemática, porque nuestra economía está paralizada, todos lo sabemos. Existen pues prácticamente un estancamiento no solamente estatal sino nacional, y que caería muy bien que ese recurso que se le debe a los empresarios de Oaxaca se les liquide. Pues será la historia las que nos deberán de juzgar, y sobre todo, bueno, el tiempo se encargará de decir si Gabino Cue hizo un buen trabajo o no lo hizo así. En ese sentido, tendremos que esperar. Señaló que la administración de Alejandro Murat Hinojosa enfrentará grandes retos, principalmente por los recortes presupuestales. Hoy en día para nadie es un secreto que la actual Cámara de Diputados, más que buenos resultados, ha entregado muchos pendientes. Han hecho uso del recurso público de manera prácticamente opaca. Y ese es un gran reto que tienen por delante la nueva legislatura, de verdaderamente legislar a favor de la gente, de los más necesitados, pero sobre todo decirles a los ciudadanos que el recurso que utiliza ese órgano legislativo va a ser de manera transparente. Y ¿cree que le vaya bien? O sea, sinceramente, se viene un año muy complicado. El 2017, como ustedes ya lo saben, se han anunciado muchos recortes en el ámbito presupuestal, no solamente de las entidades federativas, de las dependencias, ¿verdad? Se viene un año donde nos tenemos que ajustar el cinturón. Ojalá el gobierno lo haga, pero enfrentan grandes retos que van a empezar sobre todo en la voluntad política del nuevo gobernador, en darle continuidad a muchos de los problemas que se viven actualmente en Oaxaca, o verdaderamente solucionarlos. Es decir, si vamos a seguir bajo el esquema de administrar los problemas o de verdaderamente solucionarlos por la vía política, que es la que como gobernante te toca y te corresponde. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.